Hola, hola chicos y chicas, bienvenido acá a Desastre. Estamos en Forza y son 5. No estamos haciendo ninguna lista de reproducción de momento ni nada, claro, porque estamos todavía en el modo más o menos tutorial o el inicio. Nos faltan 950 puntos de premios más para acceder a más cosillas. No tenemos tampoco la aventura de Horizon. Nos han salido alguna actividad de hacerlo cuando hemos hecho del bocho. Y continuamos. Se me olvidó, en el anterior capítulo hice. No me di cuenta que estaba este también. O salió después. No sé si sale después. Yo creo que no. Lo que pasa es que no me di cuenta que me faltaba este. Hice este, este y este. La zona de velocidad no. No me di cuenta de que faltaba. Hicimos algunas cosillas más, ¿no? ¿Qué os parece si vamos haciendo? Esto, por ejemplo, una carrera, a ver si esos 950 de premio los vamos liquidando, ¿no? A ver. Tengo algunos coches, luego, pero yo no me acuerdo de esto. Vamos a ver qué dificultades tenemos aquí, conmigo mismo, mismamente. A ver. Por coche no hay, ¿verdad? Individual. Circuito Esmeralda. Bien. Y, nos deja elegir entre los que tenemos. Pues, algo. Algo potente. Nos da la opción de venderlo, ¿vale? Oye, amiga, el nuevo capítulo de Aventura Horizon. Estamos listos para crecer. Nos vemos en Mulegé. Es hora de nuestra primera aventura y otro secreto que he estado preparando. Cuidado, casa de jugador descubierta, casa bella. Estaré ahí pronto, Rami. Da vuelta cuando sea seguro. Creo que casa bella es gratis. No sé si sabes esto, pero soy fan del rally. Pensé en llevar a todos. Entonces, ¿vienes? Yo qué sé, ahora he visto la casa. Ya tengo una casa, no sé dónde anda. No, por aquí no está, ¿no? No está Casa Bella. Oye, ¿todavía no tenemos la casa? Aquí, hombre, aquí. Espérate, no sé qué hacer. Es gratis y nos dan. Nos dan la habilidad de. La canción de habilidad. Para que cuando salte nos dé más puntos. O no, ¿cómo es? Que llegue hasta 10, aunque el coche tenga el multiplicador de 5, cuando salta la canción se aumenta a 10. Llega hasta 10. Y podemos aprovechar para hacer más puntos, ¿vale? Y dice que vayamos a la casa de Ramiro. Bueno, pero espérate. Ahí también, ¿no? Es ahí. O yo marco ahí porque grío. No sé. No he marcado nada, ¿no? Tenemos que ir, ¿no? Bueno, vamos. Recordad que no tenemos viaje rápido, pero vamos. No, ¿por qué? Bueno, dan cosas. ¿Cómo no? ¿Por qué vengo por aquí? ¿Por qué vengo saltar por aquí? Tenemos una carretera. Y un coche vale para esta cosa, ¿no? Para romper. Que no son precisamente. A ver si hay que dar por aquí. Que metese. Para volcar. Y hasta un punto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Salto tengo bastante, sí. Vale.
No sé si esto cuando me dice todo lo que que tengo esa, puede haber un caso de que me pegue un buen cabezazo y esté ya de bonito eso. Que esté gracioso, pero no, que me quede aquí, vale. Vale, ¿qué pisa? ¿Qué tengo que ir? Mira. Se acaba la cadena, que es el cierre esto. Destino. Dame la casa, Ramiro. Ramiro, ¿no? ¿Quién eres? Hay una expresión en México que tal vez conozcas. Pero esto es más que mi casa es tu casa, superestrella. Es acerca del hogar y la familia. Horizon y México son familia. Te doy la bienvenida a tu nueva casa. Mira, ya tenemos casita. Ya somos bienvenidos a Horizon 5. Creo que ahora mismo tendremos también acceso a más cosas. A la aventura Horizon quizá. Porque ya cambia el tema, ¿eh? Ya tenemos nuestra casita, que aquí podemos también venir al garaje. En vez date de los festivales. Para echar un ojo. Ah, pues nos vamos en cuanto tengas todo listo. No, eso no quiero. A ver. Colección de auto. Bueno, esto también. ¿Qué pasa aquí? Vale, que hemos ganado. Bien. La lista de reproducción del festival todavía no podemos hacerla. No tenemos todavía acceso. Ni a la tienda Forzatón. O sea que... no sé por qué. Pero poco a poco. Poco a poco. Necesitaremos más puntos. O llegar... llegó el momento. Ah, mira. Estamos listos para la siguiente etapa de la aventura de Horizon. Ramiro marcó los posibles puestos de avanzada para expandirnos y nuevos tipos de eventos para desbloquear. La decisión es tuya. ¿A dónde vamos primero? Pues si tengo yo que decidirme con lo indeciso que soy, me parece que lo tenemos muy difícil. Yo aconsejo que la hagáis toda. La vayáis haciendo toda y todo lo... las expediciones que hay y esas cosillas, porque habrá un momento, que no quiero decir cuál, pero lo veremos, donde se nos desbloquearán todos los acrobacias de PR. Ah, bueno, tengo que elegir la fuerza. Pues yo qué sé, este mismo, no me acuerdo qué hay aquí. Otra vez lo del avión. Pues ya lo hemos hecho, entonces ¿qué hay que hacer? Esto ya lo hemos hecho. No podemos hacer más. Hasta que no avancemos más a esta, no podemos hacer más. Ya tenemos lo del ala. Recordad lo del Corcosi, la Hunican Cosi, que hicimos lo del avión contra las motos. Ahí ya lo tenemos. Aquí todavía no. Tenemos que avanzar más, ¿vale? Entonces, esto. A ver. Horizon Apex será el destino definitivo de Road Racing. Expedición a Tulum. Supera una tormenta en el camino a Tulum. Pues vamos ahí. Vale, ¿y ahora qué? De momento. Bueno, pues ya tenemos permiso para arrancar. Sí. Nos vemos allá, superestrella, ya verás. Vale, pero puedo atajar, ¿no? ¿Tú puedo atajar o qué? ¿A dónde vamos? ¿Dónde está el destino? Espérate. ¿O guardo otro lugar? No está en ninguna temporada, la verdad. Estamos en alguna... es que no hemos empezado la temporada. No tengo puntos. No tengo puntos todavía. Necesito hacer puntos para... ya que empieza la lista de reproducción, la temporada y todo eso. Expedición a Tulum. Ahí está. Ahora vamos a hacer una cosa muy bonita. No te va a gustar a ti mucho porque vamos a ir por tormentas. Agua, lloviendo. No decías que no, que estaba seco. Ahora vas a ver. Bueno, mientras eso duerma, mientras allí llueve... ¡Horizon Bravo Niner! ¡Aquí Horizon Bravo Niner! ¿Me copias? Sigue la ruta de la tormenta. Por respeto a ti no voy a hacer esto. ¡Sígueme! ¡No te quedes
que lo hice en mi partida principal, lo hice para... Te ha dicho que le sigas, pero se le pone la carretera. Pero es que yo hice en mi partida principal, Bartolo hizo esto para hacer punto de experiencia. Pero como te marea a ti, voy a ir lo más rápido posible. ¿Por qué no lo harías? Sí, sí. No, no, si no importa. No. Que además no voy por la carretera. Voy a ir por aquí. Pero si ya has perdido al... No, no. Sí, da igual, a mí no pasa nada. Vete, está difícil. ¿No ves allí que pone destino? Ha dicho, me copia, me ¿no copia? ¿Ves que pone destino? Vamos a ir lo más resto posible, porque si no... Rayos, si hago la, lo que hacía antes yo, lo que hice eso en mi partida principal... que me lié a romper cosas... Iba, ahora me lié a chocarme. Que me lié a romper cosas para hacer punto de experiencia. De habilidad. Ahí va, ¿qué ha pasado? ¡Ah, que no vale, no me deja! Ahí me he salido del sitio, me has mandado. ¡Me ha echado para atrás! Señores y señoras, necesito que Dani se coma una Springer. No está permitido, ¿eh? No está permitido a cortar tanto. Me temo que llegamos un poco tarde a este festival. Yo no quiero Pringles. El nombre significa... Tiene que comer la Springer. Yo no quiero Pringles. Necesito... Mira el avión otra vez, mira el avión, chaval. Esto es a la izquierda. Se va el avión. Creo que llamó la atención del dios de la tormenta. ¿Quién? Ah, sí. Pues verdad. Bueno, va a aterrizar, en realidad, supongo. Ramiro. ¿Estás seguro de que deberíamos ir a esta tormenta? Venga, vamos ahí. Un poco de lluvia no es nada lo que hay que temer. No voy a trolear como cuando hice mi partida principal. Creo. Voy más o menos gente. Vamos, que podéis trolear un poquito. Lo que pasa es que ya he visto que os devuelve. Si os salís mucho de lo previsto. Aquí no, si os salís un poquito no. Os devuelve a la casilla de salida. De ahí de. El último punto que haya. Ok. Voy a aterrizar en la selva. ¿No ves cómo huelen las Pringles? Si no me pusieran la lata de Pringles delante del ojo, pues habría visto que hay una curva. Si es que no puede ser, chico. El tipo que soy malo me ponen obstáculos. Aterrizaje seguro. Me han puesto a oler unas Pringles. Una lata de Pringles, a ver cómo huele. Mientras uno aterrice sano y salvo, claro. Un buen aterrizaje. Estoy al lado de una especie de templo. Venga, vámonos. Lanzaré una bengala. Bengala, lanza lo que quiera, amigo, pero ¿cuándo vamos a llegar? ¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? Las instalaciones están abandonadas. ¿Qué? Una expedición a una ciudad perdida. Uy, uy, uy. No, ah, me iba a chocar, creo. Yo creo que iba a chocar con las piedras, Me han salvado. Creo que voy a echar un vistazo para encontrar un lugar donde poner la baliza. Venga, sí, pon lo que quieras. Interrumpir tu lección de historia mesoamericana. ¿Y por qué se llama mesoamericana? Y mesopotámica y todo eso, pero mesoamericana, ¿por qué? A lo mejor lo mismo. Mesopotamia tiene algo que ver... Vamos, voy a seguir el camino y así lo voy blanqueando. Tiene que algo que ver así, significa lo mismo antiguo mesopotamia o meso... antiguo americana, o qué, no sé. Ya me he dicho un lío, ya estoy con el pico. El festival va y viene cada año. Esto lleva aquí miles de años. Yo voy a seguir los caminitos de esto. Hay un cartel ahí, pero no voy a romper, creo. No, no hace falta, no es necesario romperlo. O sí, lo voy a romper, porque así me deja el píxel este sin abrir. Para cuando haga el 100% de la carretera. Si os fijáis, hay una estrellita en el mapa. Que es el radiofaro. Bueno, y aquí hay otra cosa, que es la estatua de oro. Bueno, no sé. Entonces, dice que coloquemos la baliza. Cuando nosotros la colocamos. Pero quiero desbloquear también los caminos, ¿vale? Así que haré un poco más de rodeo. Ya tenemos radiofaro. Ahora, vamos a la estatua, a la otra estrella que hay. Pero pasando por los caminitos. Los caminitos. Por aquí hay un cartel, hay aquí. Ah, no, está arriba, ¿no? Magnífico, ¿no? Esto no está permitido. Desde kilómetros de distancia. Solo que no, porque no sé si está eso arriba o está aquí la estatua. ¿Dónde está la estatua? ¿Dónde está la estatua? No está aquí. ¿Oye? ¿Qué estatua? ¿Qué estatua? ¿Qué estatua? No lo sé. Pues vamos a ver. Voy a seguir abriendo el camino. Y luego ya vemos que está arriba. La zona de arriba. Como es lógico. Vamos a abrir caminito. Bueno, aquí hay otra estatua o algo. Mira, hay una cosa. Pero vamos a romper también esto. Bueno, romper. Vamos a desbloquear el camino hasta aquí por lo menos. Porque luego, ¿qué pasará? Chicos, ¿qué pasará luego aquí? Si
y me paso de la raya. Aquí es donde... ¿Qué pasa? Me han mandado... Me han sacado afuera, ¿no? Me han sacado afuera, me han metido todavía dentro. Vale, no pasa. Ahí puede que sea donde se queda un píxel muerto, ¿eh? Cuidado. Para luego cuando hagamos... Una foto, foto. Foto, no rompa las cosas, va todo. Ahí, foto. Estatua de Jade. Bien. Continuar. ¿Guardar? No guarda nada. ¿Qué voy a guardar yo? Sí. No la toques, es muy poderosa. Bueno, ¿y por qué no he hecho? ¿Verdad? ¿Por qué no he hecho la foto? Me la quedo en el ordenador. ¿No? Yo he hecho la foto, ya está. Da igual. Continuar. Vamos a guardar. Se ve fatal. Se ve fatal. Guardando la foto. Venga, una foto para mí. Estatua de Jade, ¿no? Jade Tulum. No me cabe más. Bueno, pues vale. Bien, había otra estatua también. Compartir. No es carrera, es paisaje mismo. Compartir, venga. Ya está. Estoy tardando mucho. Para nada que voy a hacer. ¿Quiero salir? Sí. Bien. Ahora llega a la cima de la ruina central. La cima de la ruina. Yo estoy en la ruina siempre. Sí, pero es que yo siempre estoy en la ruina. En la cima no, pero siempre estoy en la ruina. Yo voy a si habéis propio. Ido a la ruina central esta, buscar a Dani por Instagram y le pasáis foto. No tengo Instagram. Entonces, sí. Pero no lo uso. Pero quiero ver la foto. Puedes buscarme a mí. Vale. Actualízate con Tamara. Mira, otro cartelito hay aquí. Por encima de las ruinas. Por ahí un cartelito. Mira, qué bonito. Y la estatua de oro también quiero verla. Eso lo vamos a ver luego. Y ahora es otra cosa. Vale. Ahora hay un rumor de auto abandonado. Cuidado. Mira. Quiero ver real. Si es tan parecido. Hay un rumor de auto abandonado que estará en algún lado. Pues aquí no hay nada. ¿Dónde hay auto abandonado aquí? Luego lo veremos. Cuando acabemos esta misión, se verá en el mapa. Porque no se ven las cosas. Entonces, hemos llegado a la ruina. Entonces ahora tenemos que buscar la de oro. La de oro que me ha dejado por ahí atrás. ¿Dónde está? Aquí. Voy a marcar. No puedo marcarla. ¿Qué puedo hacer? Pues vamos a buscarla. Pero es que eso no me cuadra ni mucho, ¿eh? Uy, por el lado no, que te no, quiero vas. Ver. Ahí a la izquierda. Míralo, sí, míralo, no pasa míralo, nada. Míralo. No pasa nada. Ah, tengo que pintar esto también. Cuidado. Hay que pintar. Pintar. Con amor. Todo eso gris, ver lo gris. Voy a pintarlo. Pero luego no voy a volver en un tiempo por aquí. Voy a llegar hasta donde pueda. Vale, fuera. Vale. Ahora vamos para... Esa agüita es buena, ¿eh? Esta tarde la tendrás. Esta tarde... Cuidado, me choco. Fuertecillo. Colega, que me choco. Vamos a ver la estatua de oro. Vamos a ver. Pero antes... ¿Antes? Vamos a pintar un poquito el mapa. Vamos a pintar. Espérate, que no sé. Aquí está. Aquí está la estatua de oro. Aquí está. Tatua. Tatua. ¿Dónde está? Tatua. Aquí está tatua. Ah, ¿eso es la estatua de oro? Sí, pero no me deja esto de echarle foto. Que no me deja el botón de echarle foto. Porque está haciendo para atrás. No, porque va, está mal. Que la echa el patio, la foto. Está mal para direccionar. No, que... Ah, sí, tiene un poco de oro arriba, ¿no? Sí. Préndelo. Quiero verla real, por favor. Aquí, en tus manos, ¿no? En mis manos o no. En la... Guardar estatua de oro, ¿no? ¿Habrá gente de México que te vea? Pues sí, la mayoría. Son gente inteligente. Saben lo que tienen que ver. No como otras que están aquí a mi lado. Que no me ven. Entonces. No como otros que están aquí a mi lado que no se comen las Pringles. Ya, pero es que no tengo ganas de Pringles. Si me dieran un trozo de jamón y queso. A ver, entonces tenemos que encontrar el sitio donde aterrizó Ramiro. Eso tiene que estar por aquí marcado también, pues está aquí al lado. Está aquí. ¿Lo ves? Esto. Es donde aterrizó. Y donde voy a aterrizar yo no sé dónde va a ser. ¿Dónde está eso? Aquí a la izquierda. No me acuerdo. Oye, pero viene, ¿no? O hay que pasar por aquí. Sí, llueve, ¿eh?
Y cuando se pone, se pone. No. ¿Cómo salgo? Quiero salir. Espérate, que no me acuerdo dónde es. ¿Cómo es? Está marcada azul. Tengo que seguir azul. Tengo que seguir lo azul. Muy bien. Ah, por aquí dentro. No veo nada. Ahí está el avión. Ahí está el avión. Dice que ahí está el avión. Esto. Pero, el portaoritón. Avión de Ramiro. Sí, lo podían hacer. Es que. Pues de momento no. Ni nunca la harán. Hay poca gente que lo pueda. Encontramos a Ramiro. Las tormentas no nos favorezcan, pero los pueblos antiguos de esta región conocían el valor de la energía. ¡Oh! ¿Qué puede salir mal? Con los pocos coches que tengo. Bueno, este no es mío. Cuando sea que me lo regalen ahora. Este coche no lo tengo. Caído una cascada. Tal vez me lo regalen. Ay. ¿Estás bien? Bueno. Sal del cenote, se llama cenote. No planeo ser yo a quien descubra la próxima cenote. Expedición arqueológica. Ya tenemos que ir a algún lado. Este lugar es más agradable si nosotros durante la tormenta. Atravesa la tormenta, hacia ti. ¿Puedo ir atajando o no? Que antes me vais por tal punto, ¿eh? Yo quiero ir rompiendo cosas. Tú puedes con esto. Venga, sí. Confío en ti. Tú confía en mí, es pero puedo tienes, romper cosas que me puntúe, que yo quiero punto de experiencia. No le a nada. Se te ha ido uno, No, se me ha ido mucho, es que estaba pensando si podía cruzar por entre medio de los árboles, pero creo que no. Obras viales, tendremos que atravesar. Cuando quieres, da vuelta a la derecha. Ah, pero ahora no. Espero que te ahora no, ahora sí. Mira. Uy, le he dado al perro, qué casa. Perro. Y se ha cruzado un perro ahí. No, al perro. No he podido. Yo creo que sí le he dado, Yo creo que sí le he dado. A ver, ¿dónde está? ¿La veo o no? Te lo... Bueno, déjalo tranquilo. ¡Hombre! ¡Hombre ya! Ahora una foto, mira. Sí, pero vamos a hacer algo mejor, ¿no? ¿Cómo era esto? Está un poco esquelético. Sí, ya. Gente de México, pasar por allí y dar de comer al perro porque... Lo que parece un... Perro de esto de... Bueno, qué mal, se desenfoca la cámara. Ahí. Le va a salir desenfocado el perro. Parece un perro. Oh, sí, parece fatal. De lo de egipcio el perro. Igual, venga. Buena foto. Porta perro. No cabe. No cabes. No te importe. No te importe nunca. Comerte letra. Ahí tampoco fallar. Esto es antiguamente, cuando teníamos mensajes en el móvil. No sé si la gente lo hacía. Para abreviar. Para abreviar ponía la mayúscula. Yo nunca, y siempre cada... todo. No ponía ningún espacio. Ponía la primera letra siempre mayúscula, la primera letra de cada palabra siempre mayúscula y sin espacio. Así me entraban muchas palabras. Es muy, muy inteligente. Oye, ¿para dónde tengo que tirar ahora? No sé si te voy para atrás, para adelante ahora. A ver, espérate. Creo que me he quedado como me había metido aquí. Había vuelto para atrás. Para echarte la foto al perro. Disculpa, chico, es que esto es un documental. Está documentado esto. Venga, es que hay que divertirse con los juegos, ya está. Que yo, en mi otra partida, no he disfrutado demasiado. Me ha gustado mucho eso, pero no ha ido tanto a mi bola. Sí, ¿te las fotos? También, ¿verdad? ¿Ahora? Sí, quiero verlas. En serio, quiero verlas. Yo también quiero verlas. ¿Es qué? Eso que ha dicho. Toma el desvío a través del pantalón. Muy cerca. Ve más rápido, por favor. Que me he hecho que vaya más rápido, Esto no corre. Pero ha dicho que y mira, que vaya más rápido y mira lo que tenemos aquí, una curva. Es que... ¿Qué quiere más rápido? Casi, casi... Estoy... Es que me encanta. Bueno, que se rompe me da igual, Me dan punto. ¿Y qué quiere? ¿Que los niños están despejando? Eso es que vamos a llegar. A ver, espera. Ya pasamos lo peor. Sí. Tulum está a tiro de piedra. Hombre. Estás haciendo no, la mexicana. Se me ha escapado. Me he escapado yo. Ya vamos a llegar. Cuidado, que me ve la policía. Gracias al clima. Tienes razón. Pero ahora se ven hermosas. Que me ve la policía, colega. Venga, controla. Es que has visto cómo se pone cuando gira. Ya casi hemos llegado. Ahí está. Bienvenidos a Tulum. Tulum. Esa ciudad no la hemos visto en... ¿Sabes? Creo que este será el lugar perfecto. Ese no está nunca. Bueno, no sé. Creo que tienes razón. Ah, es verdad. Pero no está en México. Hasta en México. Sí, pero está muy poco tiempo, no... No he ido a ningún lado, no he visto nada de México prácticamente. Madre mía, cuántos puntos, ahora sí se nos va a abrir cosas, ¿eh?
¿Cuánto es futuro? Y también digan casi 17.000. Un coche. ¿Un coche? Que no lo uso nunca. Un traje de carrera moderno. Una frase. Oh, es brillante. ¿Por qué? Qué tontería. Digan whisky. Qué tontería, qué frase más tonta. Y 5.000 y pico puntos de experiencia. No hemos subido de nivel. Tenían que poner, ay, ándale, ándale. ¡Lo lograste! No gracias a Ramiro, ¿verdad? Oh, mira, esa es la tuya. Sí, la del pelo verde. Hombre. Más que el otro. Mucho más. A mí no me gusta ninguno. Te damos la bienvenida a Horizon Apex. Todo listo para mi programa de road racing. Aquí tengo otra chica muy mona, con Bartolo. Esta es más rara. Bartolo, para el que no lo sepa, era un gato. Estos son los eventos que he preparado hasta ahora. A ver qué nos han dado. Esto es lo que estaba esperando. Historias. Veamos qué puedes hacer. ¿Dónde ponía, Oh, wow, de circuito. Madre mía, ahora sí que no tenemos aquí para volvernos locos de cosas. Bueno, lo voy a grabar todo. Vaya pedazo de... Bueno, y más actividades. Me parece que se ha abierto la lista de reproducción, ¿eh? Porque esto es de la temporada. Oh, qué bien, sí, temporada seca. Uy... No quiero meterme a la lista de reproducción, que va, yo no quiero, mi objetivo es no hacer la lista de reproducción. Grabarlo, porque ya tengo grabado con Bartolo. Y esto no sé yo cuándo lo subiré. Yo a lo mejor la hago, pero para conseguir puntos y avanzar en el juego. Pero es que tampoco me interesa, porque yo quiero enseñar más o menos los inicios de quien juegue. Lo malo es que si no me centro en la lista de producción, tampoco voy a tener coche, los coches que dan. Es un lío. Aquí hay un coche abandonado, esto lo buscaremos. Eso sí. Claro. Puede poner una casa abandonada. Sí, el símbolo lo han puesto casi como la casa en propiedad. Mira. Bueno, sí. Yo muchas veces me confundo. Y bueno, ya tenemos. Ahora sí están los dos horizontes. El arcade, que decías en este capítulo, o en el otro, no me acuerdo. Que siempre de derrape. Uno siempre de derrape. Y otro va cambiando aéreo, siniestro, y van cambiando de zona. Pues tenemos un montón de actividades, ya sé que no... ya me he deprimido, ya no sé qué hacer. Bueno, pues ya pensaré. ¿Qué podemos hacer para que os cuente algunas cosillas más para avanzar? Los que llevéis poco tiempo. Y yo qué sé, es que no sé si hacer lo de la lista de producción. Lo que pasa es que vais a ver que tengo más dinero y más coche. Y diréis, ¿usted qué ha hecho aquí? Eso no es un inicio para los principiantes. Pero claro, cuando vosotros lleguéis aquí, también seguramente, a ver, lo mismo, os metéis en la lista de reproducción, cuando entréis será diferente, si en otra temporada, pues yo no sé cuándo subir esto, ¿eh? Esto no va a servir, a no ser que cuando repiten la temporada ya vuelva otra vez, o repiten como Forza Horizon 4, pues será la misma. Opciones, más opciones. ¿Ya estás descubriendo cosas? Eso era un cartel de experiencia. El equipo de Horizon los ha escondido por todo México. Hay muchos más por descubrir si tienes espíritu aventurero. Hola, Vantasaurus Rex. Tu nombre se escucha mucho últimamente. Sigue así. Tenemos grandes planes para el futuro. Hola, Vantasaurus Rex. Eso es un puesto de avanzada del Festival Horizon México. Ya, tenemos otra casa descubierta por lo que veo. La casa solariega, pero me parece que la otra cuesta 1.500.000. 1.500.000. Y si la compras, va a tener el doble de puntos Forzatón. Cuando hagas, si hace los Horizon Arcade, pues en vez de 30 te dan 60. ¿Vale? Eso por ahí, que te viene muy bien luego para la tienda de la lista de reproducción. Porque yo, bueno, ahora mismo sí me han dado al iniciar el juego, creo que nos han dado 1.100, creo que han sido, de puntos. Y puedo comprar cosas en la lista, en la tienda Forzatón. Que a lo mejor me interesa comprar algún coche o algo, voy a ver. Esto todavía no para, esto de darme cosas, ¿no? Tierra de colores, encontrar granja de tapalpa, la ciudad de amanecer. Y esto casi día la, pues van saliendo aquí los logros. Algunos logros nos darán también dinero y esas cosas, o coches, ya nos iban diciendo. Vale, aquí tenemos, veis, tenemos recompensas en expediciones,
tenemos un coche, el Bass Mono, que le voy a recoger, que no lo tenía, y un sombrero de aventurero. Vale. Esto ya lo tenemos hecho. De acuerdo. Ya tengo pensado un poco la cosa. ¿Campaña? ¿Esto qué era en campaña? A los premios. Vale, tengo más cosas aquí. Tengo más cosas. Me he pasado. Tenemos aquí un traje de carrera. Perfecto. Tenemos aquí, todavía no. Mira, me he pasado. ¿Dónde voy? Aquí cuando desbloqueemos más maestría nos darán un Audi R6. Cuando desbloqueemos hasta 25. Hasta 25. ¿Qué más cosas tenemos? ¿Tenemos algo más por aquí? Con el Forza Link ese que ponía. Vale. No me interesa nada. Yo no lo uso. Este otro Forza Link, el de whisky, tampoco. Esto nos va dando logro. Cosita aquí, ¿no? Y aquí veis. Circuito de prueba. Estos son de historias, creo que es. Son. Vosotros le echéis un ojo y tenéis ahí. Ahí dan coches, ¿eh? Antes que los compréis. Pero de todas maneras, voy a hacer un vídeo con los sorteos que tengo. Caja de recompensa. 2000 de experiencia, por ahora quizás subo un nivel. Gracias a eso. Con los sorteos que tengo, que bueno, tampoco tengo muchos. Tengo 5 sorteos y 5 super sorteos, si no me equivoco. Eso no da para vídeo, ¿no? Podemos hacer otra historia. Al mapa. Vamos al mapa. Vamos al mapa. No. Ah, pero no puedo entrar. Sí puedo entrar. Ya tenemos hecho cositas aquí. Aquí tenemos que hacer luchas de autos, que no me acuerdo qué era. Y el coloso, tenemos también abierto. También podemos hacer el coloso. Vale, pues eso quizás sea el próximo capítulo. Luego tenemos abierto este de... Ya tenemos todo abierto, realmente. Tenemos todo. Iremos haciendo poco a poco. Yo os recomiendo, no, guiño guiño, que hagáis este. El cañón es perfecto para nuestro puesto, ¿vale? De avanzada de acrobacias de PR. Horizon Rush. Pero no quiero hacerlo ahora. No, 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 no. Quiero salir. Yo no voy a hacer ahora. Vamos a hacerlo por orden, un poquito de orden. Entonces, ¿cómo van saliendo? Pero vamos, que se... La del cañón, guiño, guiño, muy recomendado. Si me hacéis caso, vais a ver por qué. Pero vamos, yo voy a hacer, acabar lo de... Bueno, aquí ya también puedo hacer este, la verdad. Lo del bocho, encuentro y restar a un auto legendario. Y el Goliath. Este es que no sé si hay que hacer todo el capítulo del bocho. Tampoco quiero, tengo ganas de hacer todo lo del bocho, la verdad. No sé yo... En fin. No me acuerdo cómo es eso, pero quizás sea todo el capítulo. También tenemos que buscar este coche, pero auto abandonado. Pero vamos a esperar a que tengamos 2, por lo menos, ¿no? A lo mejor tenemos 4, si me espero más. En fin, que vale, ya veremos. Ya haremos cosas. Este es México del Bocho, creo, ¿eh? ¿No? Ah, no, este es del Bull. Vale, 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 vale. Esta es otra aventura. No tiene nada que ver ahora con lo que queremos hacer. Misiones siguientes. Vamos a tirar las ruletas que tenemos para no acumular y que se nos repitan mucho los coches si nos lo dan y eso. Hombre, luego nos sale que lo tenemos y que lo vendamos. Pero vamos a deshacernos de las ruletas cuanto antes. Y nada, eso será en el próximo capítulo. Muchas gracias por verme, cuidado mucho, salúdete.